Maestro Fermín Trujillo Fuentes, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la 62 legislatura del Congreso del Estado. Preguntas directas, respuestas al grano. Diputado, ¿veremos en este Congreso un máscara contra cabellera? Espero que no. Yo soy un pacifista y creo mucho en el diálogo, la concertación y además espero que todos estemos formados en la vida política. Es el único diputado que repite. ¿Es por su buena calificación? Porque me entendí con el pueblo, hablé su lenguaje, me comprometí en su propio lenguaje y en sus propias necesidades. Seguramente seré un diputado cercano al pueblo. Diputado, ¿será difícil estar en la chiquillada? Por el contrario, la minoría es la proveedora de que en el futuro las buenas políticas del gobierno sean las que nacen de ese momento en que no traes tú el consenso, pero sí la idea que el pueblo quiere. La gente le dijo adiós a la burguesía política. Le dijo adiós al mal comportamiento de una clase política que en los últimos 30 años se alejó de la relación gobierno-sociedad. El pueblo al final tiene la soberanía, la ejerció correctamente el día 1 de julio. Bien, usted estuvo en la legislatura anterior. La verdad, ¿olía perfumes caros o no? Fue una legislatura muy ordenada, profesional, austera en muchos sentidos. ¿Su topper de qué lo va a llenar? De entusiasmo, de emoción. No ocupo mucho ese llenarlo de alimentos. La maestra El Becer Gordillo le enseñó ser sindicalista. Me enseñó a ser leal, a vivir la vida institucional a plenitud. Tuve el privilegio de estar con ella muy cerca, en el grupo cercano de ella, y pude discutir, debatir y no estar de acuerdo con ella. ¿Votaría por una ley que derogue la reforma educativa de Peña Nieto? Por una abrogación no, por una modificación sí, que tiene que ver con quitar lo que nos dañó a los trabajadores de la educación y estaremos atentos de una reforma, no una abrogación. Estoy a favor de la reforma, en contra de algunos contenidos de las leyes que se aprobaron. ¿Prefirió la grilla política más que profesor y arrastrar el pie? No dejo de ser maestro. Yo practico todo el tiempo los valores del magisterio. Trabajé frente a grupo, que es distinto, 9 años, y tengo muchos años sirviendo desde otra trinchera a la niñez y juventud, a los trabajadores de la educación y al pueblo en general. Bien, si cayera al mar usted y hubiera solamente 2 barcos, uno de Andrés Manuel López Obrador y otro de la gobernadora actual Claudia Pavlovich Arellano, ¿a cuál se subiría y por qué? Es el mismo gobierno, solo que son 3 niveles, o es la misma causa, solo son niveles. Es un mismo barco, es el pueblo al que hay que dirigir y en ese barco vamos todos. Si el diputado Siri Salido se subió al ring con José Luis Castillo, ¿a quién le va? Yo le voy a la política, espero que esto sea por el bien de beneficiar, creo que esa es la intención, el que ellos puedan promover por la fama que tienen y el prestigio en el box para recuperar beneficios hacia la sociedad civil por los desastres que pasan, ¿no? No tanto de que vayan a ganar o perder en los golpes que se van a dar. Muy bien, muchas gracias. Gracias, diputado. A ti. Gracias.